Los activistas que llevan años manifestándose para expresar sus demandas en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima afirman que este año en Dubái su espacio se ha reducido más. Los activistas dicen que, sin embargo, hay una creciente presencia de la industria de los combustibles fósiles con 1.400 personas según un análisis de Associated Press. Cuanto más se nos restringe y más se nos arrincona, más se extiende la alfombra roja para los grandes contaminadores aquí en la COP, dijo esta activista. Los organizadores de la COP28 se habían comprometido a que la conferencia fuera inclusiva y que se escuchen todas las voces. Vanessa Nakate, una activista climática de Uganda, afirmó que para muchos, especialmente los del sur global, existen obstáculos incluso para llegar a las conversaciones. Por mucho que sea un reto, a veces creo que necesitamos realmente estar en este espacio para que el mundo sepa lo que realmente está pasando, afirmó. El presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, que también dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, dice que la industria del petróleo y el gas debía debatir cómo reducir las emisiones de sus industrias. Los presidentes de grandes empresas petroleras y gasísticas como Total Energy y Exxon asistieron a las conversaciones. Anne-Marie García, Associated Press.